La Unidad Educativa Los Álamos, en una velada especial, reconoció los logros académicos y artísticos de sus estudiantes, con la entrega de los premios Creando y Produciendo Ideas Grammy 2017, programación que tuvo lugar en el Teatro Gran Colombia. El objetivo principal es que los chicos sientan que la recompensa final a través de su trayectoria estudiantil, desde el inicio de clases hasta la etapa final que son las clases, tienen una recompensa, y esa recompensa está evaluada y está también designada por algunas nominaciones que tienen en diferentes categorías. Momentos de emoción se vivieron al conocer tanto a los nominados como a los triunfadores en cada categoría de esta cuarta edición de la entrega de estos premios, que buscan reconocer el talento y la excelencia académica de los estudiantes, que este año incluyó además a los niños de segundo a séptimo año de educación básica de la institución. La idea central es cumplir con las macro destrezas de lengua y literatura, que son escuchar, hablar, leer y escribir, y en ese sentido se han desarrollado algunas actividades precisamente enfocadas a que los chicos puedan lograr producir ideas, crear ideas, y en base a eso también se cumplen las manifestaciones artísticas y culturales y sobre todo la belleza literaria. 215 estudiantes entre niños y jóvenes demostraron su iniciativa y creatividad en este certamen, que se desarrolló por un lapso de 3 meses en 8 categorías: oratoria, ortografía, dibujo técnico y artístico, cuento infantil y juvenil, ensayo, poesía, fotografía y spot publicitario. Aparte del esfuerzo, creo que es la gratitud que sienten los jóvenes porque los tomamos en cuenta para que ellos se desenvuelvan y demuestren todas sus cualidades, que eso es lo que más nos importa, que vean sus atributos profesionales, que ya los pueden adquirir desde ahora muy pequeños. Emocionados, los niños y jóvenes que resultaron ganadores recibieron sus premios otorgados en reconocimiento a sus méritos en cada categoría de manos de sus progenitores. Me parece muy interesante para motivar los talentos de los niños, incentivarles a estos logros, y me parece muy acertada esta idea de la escuela. Emocionado, o sea, muy emocionado por ganar este premio, no me esperaba. Me apoyó un amigo muy especial y mi familia, mi mami, mi ñaño también me dio algunas ideas para hacerlo. Es una gran oportunidad de poder dar a conocer un talento que tengo. Mi papá es arquitecto y he aprendido mucho de ello, ya que también mi hermano también me ha influenciado bastante, también es arquitecto. Y sí, durante los 3 meses que hemos trabajado durante todo el programa que viene siendo los Grammys, ha sido espectacular compartir con mis compañeros y profesores. Bien, porque es mi primer concurso que he ganado. Agradezco a todos por su apoyo. Presentaciones musicales amenizaron la gala, en la que participó toda la comunidad educativa, autoridades e invitados especiales. Con imágenes de Galo Vinuesa para TVN, Canal Gabriela Garcés.